free. Tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out. John, please, don't. Well, I mean him. What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Whoa! No way! The best skins are only on Skin Club. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a analizar a un posible cheto. Esto ocurrió en una partida de nivel 10 de Faceit. Yo no vi nada raro, pero un compañero de mi equipo, un Giri, empezó a decir que un jugador del otro equipo tenía cheats, que él lo sabía porque había jugado ya contra él y que se había hecho 40 frags y bueno, que pensaba que era cheater y estuvo todo el partido diciendo que es cheater, es cheater, es cheater. Así que me he bajado la demo y he dicho, bueno, vamos a analizarlo, a ver qué pasa. Este señor es el susodicho, no me deja quitarle lo del mute, así que se llama Bell. Pero es este. No me acuerdo ahora cómo se llamaba tampoco. La primera ronda, poco hay que ver aquí la primera ronda, ¿no? Sale, mete una bala, pero luego lo tumban. Lo tumban y bueno, alguien gana la ronda, por lo que parece, ¿no? Parece que alguien ha ganado la ronda por parte de los CTs. De nada, equipo, de nada. Primera ronda de Echo con una Desert Eagle. Buen pick. Abre la puerta con una HE. Y la verdad que ha piqueado bien y no he visto yo nada raro, ¿eh? Sí que es verdad que este jugador tenía 1000 y pico horas. Tampoco era un jugador que tuviera muchas, muchas horas. Puede ser que sea una cuenta smooth. Bueno, ahí me la pegó a mí. Sí que es verdad que nos humilló. Nos destrozó. Eso también es verdad. Mata me mata a mí en radio, que he hecho la agresiva con la flash. He cegado a su compañero, pero luego, claro, me ha piqueado él de segundas y me ha deleteado. He puesto los rayos X para enterarnos un poco también si hay alguien por ahí. Resulta que está jugando bastante seguro, pero casualmente también el CT se había quedado detrás de esa caja. Toma, Director Choice, como en el Foster Hollywood. Claro, si los rayos X no sabía que el CT se había quedado ahí. Ahora lo sé. Ya os adelanto que verle coger fuera con el AK era un espectáculo. Al final me tuve que ir a jugar yo fuera, pero el tío, fijaos, entraba por fuera. Dispara bien, ¿eh? El tío entraba por fuera que endemoniado, niao, endemoniado. Y esta ha sido de las normalitas. Ahí va otra vez. Tapeando. Parece que no se la quiere jugar. Esa flash un poco mala, pero esa bala buena. Se cuela bien en hangar también. Y me caza por la espalda. La verdad que va bastante seguro por el mapa, pero yo sigo sin ver nada raro. Ya llevaba 11 pepardos el bicho, ¿eh? Ahí viene por fuera otra vez. Mira, mira, mira. Hace la del Spiderman, la que hago yo también. Con el humo. ¿Cómo va, eh? Este tío solo lo puede parar un Aimer. Solo lo puede parar un Aimer. ¿Quién será el que para este tío? Albel, que lleva 13. ¿Quién será? ¿Quién ha sido? ¿Eh? Ahí sigo jugando por fuera. Lo único que no me estaba entendiendo con mi compañero, con mi colega CT. Ese molotov no lo entiendo muy bien tampoco. Ah, vale, porque tira molo y tira humo. Ah, sabe mucho este, ¿eh? Para tapar la visión. Lo hace de esa forma. Molotov más humo. Pero bueno, justo me ha tirado el molotov y el humo que a mí. El humo que a mí me molesta si estoy dentro de hangar. Que estoy dentro de hangar. Y justo me ha tirado el humo para que no vea cómo entraba el de main. Pero lo he cazado igualmente. Aquí yo sabía que él estaba cerca mío. Lo sabía. Le doy casco, pero no consigo matarle. Pero bueno, yo por ahora
Ay, mira cómo le enseño la puntita, pero no dispara. Soy rápido, pero él tenía. Él tenía una tula más grande. Mete un humo de eco. Y va a subir por el tubo, si no me equivoco, ¿no? Ay, pero va como. Ay, 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 ay. Nada sospechoso. No sé cómo lo veis vosotros, pero nada sospechoso. Uy, y eso que lleva ya 16 pepardos, ¿eh? En esta ronda es muy pillo, ¿eh? Ay, asoma, asoma. No sé si me ha visto el cañón de la UAV. Me hace fallar el tiro. Mata a su colega sin zoom. Hace como que se cuela Secret. Pero ahora hace un movimiento bastante bueno. Plan, sale, no ve a nadie. Y se queda justo en el off-angle. Se queda ahí. Se queda ahí. Ahí parece que, me había apuntado también, pero será casualidad. Se mete en hangar. Limpia hangar. No hay nadie. Y aquí la verdad que me sorprendió totalmente, porque estaba matando al otro. Se cuela perfecto. Y me mata Free. También se espera el de rampa aquí, que tenía WP. Esa flash un poquito regulera. No me acuerdo de esta ronda, pero creo que no la ganó. Vaya balita. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo aguanta, eh? ¡Uy! Espérate, que a lo mejor sí la ganó y no me acuerdo. No, se queda sin tiempo. ¿A este señor qué le pasa con el tiempo? No lo entiendo yo. Se queda sin tiempo. Acabó la primera parte con 21 pepardos. Y creo que... no sé si jugaba a rampa o... ¿dónde jugó? Pero si os digo la verdad... solo veo que tiene aim y que parece un buen jugador. La verdad. Tiene bastante, bastante, bastante aim tiene. Al principio parecía que no tapeaba, pero sí, sí. Sí, sí. Sí tapea el cabrón, sí tapea. Mira, mira, y me remata. Pero bueno. Y me remató. No me preguntéis cómo, pero he conseguido que salga su nombre. No me preguntéis cómo. Dispara bastante bien, ¿eh? 25 kills que lleva ya. Más de 2,5 de KD. Una partida de nivel 10 de Faceit, ¿eh? Tienen localizado, Lucho. Se va para atrás y se pone a cubrir la espalda. Y casualmente viene un tío por rampa. La verdad que tiene muy buen, un buen posicionamiento el tío. Y que se las huele. La verdad que juega bastante bien. Esta ronda es un poco sospechosa, ¿eh? Todo hay que decirlo. Nos habíamos quedado colado dos tíos a Secret. El de rampa no estaba jugando en rampa. Se había bajado directamente a Secret. Este viene fuera, mete el humo de fuera, mete las dos flashes fuera, pero no os ha visto colarnos. Mete las dos flashes. Y lo sospechoso viene ahora, ¿no? Que de repente se gira. Uno de nuestro equipo se había colado sneaky por rampa. ¿Veis? Nadie lo ha visto, nadie lo ha escuchado. Y de repente se gira y se pone en este off-angle. Que puede ser casualidad. Pero... mira cómo le piquea. Le está abriendo agachado. Y este decide abrirse antes y matarlo. Esto sí que me ha parecido un poco... poco raro. Partido muy ajustado también hasta el final. Ya lleva 37 pepardos. Y se vino directamente abajo porque me estaba colando todo el rato para Secret. El tío, por lo que veo, se mueve por todo el mapa. Lo hemos visto en rampa, lo hemos visto fuera, lo hemos visto jugando dentro. Fijaos. Yo me estaba colando mucho por Secret y él lo sabía. Más. Pero también tiene buen timing, ¿no? Porque podía estar yo apuntándole el ángulo y haberle matado, pero yo estaba escondido y él como que asomó justo en el momento de que yo me iba a abrir y bueno, te decapita, te pegaba mocha insta. Insta. Última ronda del partido. Last round.
Yo os cuento mi veredicto. Aunque no ha cambiado mucho, la verdad. Ahora se viene para A. No estamos viendo la mira, no sé por qué. No vemos la mira ahora. ¿Se la quitó? No. No creo que se la haya quitado, vamos. Será un bug de la demo. A veces vemos su nombre, otras veces no. Pero está muy bien posicionado otra vez. Pum. Hace el kill. Rota para el site. Se abre. Bien por el site. Parece que sabe que el de Metallica está saliendo. Parece. Aunque no veíamos la mira, parecía que le estaba apuntando, ¿eh? Dos contra dos. Se sube a Heaven. También por algún motivo que desconocemos, decide subirse a Heaven. No sabemos muy bien por qué. Los busca por fuera en modo torreta. Dos contra uno. Y como que con él no va la movida. Está por aquí cazando palomas. No sé muy bien qué hace. A lo mejor sabían que no teníamos la bomba o algo. Se queda aquí escondido. Como si estuviera jugando al escondite. Ah, quedo yo con vida. Y se queda este escondido como si estuviéramos jugando al escondite. Aquí me pasa el molotov, el de caseta. Me pilla plantando. ¡Ay! ¡Ay! Mi veredicto es que no tenía nada. Posiblemente sea una cuenta Smurf. Es un jugador que jugaba bastante bien. Quizás ha competido a nivel medio y alto también. Y bueno, todo lo que ha hecho durante la partida, casi todo, lo ha hecho a la perfección y con mucho conocimiento del juego. Disparaba muy bien, se posicionaba muy bien. Pero bueno, es lo que yo opino. Déjame en los comentarios qué opinas tú. Y déjame tu like si te ha gustado el vídeo. ¡Thank you! ¡Thank you por el apoyo!